Bienvenidos una semana más a De Par en Par, el programa de la diócesis de Orihuela-Alicante que iniciamos, como ya es habitual, con el mensaje de nuestro obispo, don José Ignacio Munilla. Seguidamente, os resumimos lo acontecido en el encuentro diocesano de pastoral de este 2022. Os acercamos las últimas noticias de la Santa Sede y el Papa Francisco, y finalizamos con la conclusión del Sínodo Diocesano de Jóvenes. La vida pastoral de la Iglesia se enmarca por motivos prácticos en lo que llamamos el curso escolar, en ese de septiembre hasta el inicio del verano. Y por eso también nuestra Iglesia Diocesana de Orihuela Alicante está en este momento concluyendo un curso pastoral, el curso pastoral 2021 y 2022. Y como bien sabéis los que sois seguidores de este programa De Par en Par, el sábado pasado, día 4, pues vivimos un momento gozoso en el que, en esa asamblea que hicimos pues en el Obispado de Orihuela, de Alicante, pues presentamos los planes pastorales para el próximo año, hicimos una memoria de lo vivido en este último curso y también, y a esto quiero hacer referencia de una manera especial, dimos como concluido la fase diocesana del proceso sinodal, de ese sínodo sobre la sinodalidad que el Santo Padre ha convocado para el próximo año. El Santo Padre ha querido que ese sínodo sobre la sinodalidad que tendrá lugar en Roma tenga una fase diocesana, que ahora ha concluido, hemos presentado una serie de propuestas y este sábado, día 11 de junio, todas las diócesis de toda España nos vamos a juntar en Madrid. Vamos una representación, una pequeña representación de cada diócesis. Yo acudiré pues con 5 o con 6 alicantinos. Allí nos juntaremos junto con el resto de las diócesis de España y vamos a escucharnos mutuamente y vamos a escenificar cómo hemos vivido unos meses de gracia ayudando al Santo Padre, colaborando con el Santo Padre en esa reflexión sobre la sinodalidad. ¿Qué es eso de la sinodalidad? Que es una palabra un poco rara, que nos suena un poco rara. Bueno, la sinodalidad, sínodo, hace referencia a caminar juntos. Y queremos especialmente caer en cuenta de que existe una corresponsabilidad en la vida de la Iglesia. Es cierto que la Iglesia es jerárquica, pero que sea jerárquica no quiere decir que no exista una corresponsabilidad entre todos nosotros. Cada uno de nosotros ha recibido unos dones, unos carismas, y tenemos que ayudarnos mutuamente a ponerlos al servicio del conjunto de la comunidad cristiana. La Iglesia es jerárquica, sí, pero al mismo tiempo es carismática. La Iglesia es apostólica, sí, pero al mismo tiempo todos estamos llamados a ser discípulos de Cristo y corresponsables de su Iglesia. Esta es la cuestión, este es el tema. Hemos concluido, por lo tanto, una fase diocesana y estaremos atentos al devenir, al decurso de lo que será pues, la siguiente fase de ese sínodo, que será ya la que se realice en Roma. Os invito a vivir de cerca la vida de la Iglesia y a ese deseo de caer en cuenta de nuestra eclesialidad. Somos de Cristo y la Iglesia es nuestra familia. Hola amigos, ¿qué tal estáis? Acabamos de escuchar a nuestro obispo diocesano, don José Ignacio Munilla, hablarnos de ese encuentro de pastoral celebrado el pasado sábado 4 de junio en el Salón de Actos del Obispado. Y precisamente ese va a ser el reportaje principal de nuestro programa de hoy, en el que os vamos a contar algunos de los detalles que allí se contaron y también esa memoria gráfica de todo lo ocurrido en este último curso. Y efectivamente así fue, porque toda la familia diocesana se dio cita llenando el Salón de Actos del Obispado en el tradicional encuentro diocesano de pastoral. Jornada que sirve para presentar las directrices del próximo curso pastoral que arrancará después del verano. Además, en un año muy marcado también por el Sínodo de los Obispos, se presentaban las conclusiones y aportaciones de nuestra diócesis en esa primera fase local que se llevarán a Madrid. Félix Tormo fue el encargado de hacerlo. Realmente el delegado episcopal para la fase diocesana del sínodo, don Juan José Ortega, y también don Pedro Luis, han sido los encargados de coordinar toda esta fase diocesana del sínodo sobre la sinodalidad, en la que con mucha ilusión pues ha participado toda nuestra iglesia diocesana,
a través de numerosas aportaciones, alrededor de unas 80 aportaciones, desde distintos colegios, parroquias y movimientos. Entonces, bueno, un poco la conclusión es pues que tenemos una iglesia rica, una iglesia que tiene ilusión por caminar juntos, y en ese trabajo hemos de seguir pues toda nuestra iglesia diocesana. Y como decíamos, esta jornada sirve para presentar algunas de las acciones que se llevarán a cabo en los próximos meses, qué proyectos se van a implementar dentro de algunas delegaciones y qué se quiere conseguir. En definitiva, son los objetivos que se marca la diócesis de Orihuela Alicante a corto y medio plazo. Con la oración del Padre Nuestro como referencia, el obispo diocesano Monseñor Munilla exponía cómo se ha diseñado este plan de pastoral para el curso 2022-2023, que lleva por nombre Padre, buscamos tu voluntad. Vamos a proponer un método concreto, que es beber del Padre Nuestro a lo largo de este curso en ocho reflexiones sobre el Padre Nuestro, porque sabéis que siete son las peticiones del Padre Nuestro, más la invocación inicial, Padre Nuestro que estás en el cielo, y luego vienen las siete peticiones. Bien, dividamos el Padre Nuestro, por lo tanto, en ocho reflexiones, que a lo largo de este curso haremos una cada mes, básicamente, una cada mes, que serían la fuente del compromiso que tomemos entre todos nosotros para ir recibiendo esa llamada a la conversión desde cada una de las peticiones del Padre Nuestro. Don José Ignacio explicaba que por una parte la diócesis necesita afrontar un periodo reflexivo para marcarse grandes retos a 4 o 5 años vista. En ese sentido dio una de las noticias del día, haciendo pública la creación de una nueva vicaría de pastoral que formará un grupo de trabajo para marcar las líneas de estos grandes retos, y que tendrá a Miguel Ángel Cerezo como cabeza visible de este proyecto. Por otra parte, el obispo diocesano apuntaba a objetivos más inmediatos para el próximo curso: retomar los ejercicios espirituales, la promoción y formación de nuevos evangelizadores, el impulso de la pastoral juvenil y vocacional con la vista puesta en la próxima JMJ de Lisboa, o la puesta en marcha de los centros de orientación familiar en la diócesis. Después, cinco realidades de nuestra iglesia local presentaron los proyectos que están llevando a cabo: infancia y juventud, familia y vida, el secretariado del enfermo y el mayor, el secretariado de migraciones ASTI Alicante y Cáritas Diocesana. Fueron algunos ejemplos del trabajo hecho. La memoria anual que se muestra a continuación da algunos apuntes más del camino realizado durante este curso por la diócesis de Orihuela Alicante. Cerramos un curso cargado de emociones, reencuentros y renovadas ilusiones, hechos históricos y mucha actividad diocesana. Pero empecemos por el principio y veamos cómo comenzaba el curso en septiembre de 2021. Por aquel entonces, nuestro obispo don Jesús Murgui visitaba las diferentes vicarías para presentar las orientaciones del presente plan de pastoral. Y lo hacía junto a nuestro vicario general, don Vicente Martínez. Nuestra diócesis retomaba entonces la actividad escolar y educativa, entregando la misio canónica a los profesores de religión, abriendo el curso de forma oficial en los seminarios mayor y menor y en los 11 colegios diocesanos que encaraban el curso con las incertidumbres del COVID, pero con el respaldo del importante Congreso Diocesano de Educación celebrado meses atrás. Con la reactivación del curso, los jóvenes de nuestra diócesis retomaban la programación, iniciando su actividad con un hecho muy significativo: la llegada de la cruz de la JMJ a nuestras tierras de Orihuela Alicante. Primero, a la zona de las Marinas, con Calpe y Benidorm como anfitrionas. Más tarde, Alicante, Elche y la Vega Baja. Octubre se abría también con el impulso de la juventud, que se reunía en Elche para participar en el fórum de su sínodo diocesano con interesantes charlas y ponencias. Un mes después, se volvían a unir para celebrar su encuentro anual con el obispo, una cita con el sínodo de jóvenes como trasfondo. Pero el de los jóvenes no ha sido el único camino sinodal.
nuestra diócesis se ha unido a la iniciativa global del Sínodo de los Obispos, que se abría en octubre. En ese mismo mes se reanudaban las visitas pastorales y don Jesús Murgui pasaba por el arciprestazgo de Muchamel, el último tramo de un largo recorrido en sus 10 años de episcopado, que le permitió conocer todas y cada una de las parroquias de nuestra diócesis. Unas parroquias en las que se ha trabajado incansablemente con la catequesis para grandes y pequeños. Todo gracias a la labor del secretariado y de la iniciativa diocesana ITIO, que ha seguido imparable un curso más con propuestas catequéticas para los más jóvenes. Jornadas de formación y diferentes encuentros han mantenido viva esta bonita labor catequética. También en este mes de octubre, Pastoral Obrera nos recordaba que sigue en marcha la lucha por conseguir un trabajo decente, y su mensaje se veía reforzado en el 49 Consejo General de la JOC, que se celebraba a nivel estatal desde Alicante. Además, las celebraciones seguían en este final de año, con el 70 aniversario de la OAC de Orihuela Alicante. Noviembre fue el mes del retorno de dos grandes hitos en nuestra diócesis, el Misteri d'Elche y las insignias Pro Ecclesia Diocesana. El drama sacrolírico volvía a celebrarse en la Basílica de Santa María de Elche después de 2 años sin representaciones, y la cita cobraba especial relevancia porque asistía el nuncio apostólico en España del Papa Francisco, Bernardito Auza. Las insignias Pro Ecclesia Diocesana volvían a entregarse de manera presencial en el Salón de Actos del Obispado, y hasta allí se desplazaron numerosos religiosos y laicos venidos de diferentes vicarías. Fue en diciembre cuando conocíamos el nombre de nuestro nuevo pastor. Tras varios meses de gran expectación, le veíamos por primera vez en el Salón de Actos del Obispado, eso sí, de forma virtual. Y también hemos tenido otros importantes nombramientos, como el de Beatriz Gandulla, presidenta de la Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades de Semana Santa y de la nueva Comisión Permanente. Ella es la primera mujer en asumir esta responsabilidad en la diócesis de Orihuela Alicante y junto a su equipo ha tenido que abordar numerosos retos marcados por la emergencia sanitaria en un año que ha supuesto un retorno a la recuperación de la actividad social. Esta vuelta a la normalidad se ha visto también reflejada en numerosos encuentros y jornadas celebradas en el primer trimestre del curso, como por ejemplo la segunda fase diocesana de las Semanas Sociales de la Conferencia Episcopal Española, el encuentro de formadores de coros y canto litúrgico, el encuentro diocesano de hermandades y cofradías de Semana Santa, las jornadas sobre el duelo y la agonía, organizadas por el Secretariado del Enfermo y el Mayor, la jornada diocesana del diaconado permanente, o la marcha de Adviento de jóvenes de la diócesis de Orihuela Alicante, que este año partía desde Redován para llegar hasta el Seminario de San Miguel. Lugar simbólico que sigue dando pastores a nuestra diócesis y que un año más nos ha dado grandes alegrías. Así, en este curso, hemos sido testigos de cómo diferentes seminaristas y diáconos recibían el acolitado o eran designados lectores. Hemos asistido a la ordenación de un nuevo presbítero, Fernando Elías Pérez Esteban Picazo, y cerraremos el curso con la ordenación de otro de nuestros seminaristas como diácono, Carlos Gandía. También nos congratulábamos al saber que la causa del sacerdote don Diego Hernández seguía su curso en el Vaticano y en octubre era nombrado venerable. Desde la mismísima Santa Sede llegaba también un nombramiento de gran importancia para nuestra diócesis, el del ilicitano don Francisco Conesa como obispo de Solsona. Y de las buenas noticias a otras que nos llenaron de tristeza, cuando supimos que nos dejaba el cardenal Monseñor Francisco Álvarez, obispo de Orihuela Alicante entre 1989 y 1995. La diócesis le dedicaba una eucaristía de despedida. En enero se retomaban las visitas a Trilimina y nuestro entonces obispo, don Jesús Murgui, viajaba al Vaticano para encontrarse con el Santo Padre. La visita se hizo junto con el resto de obispos del Levante, que participaban unidos en numerosas actividades. Una unión y fraternidad que también podíamos sentir en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, en la que diferentes confesiones religiosas de nuestra diócesis se unían en oración. En febrero sentíamos muy próxima la llegada de nuestro pastor, y el entonces obispo, don Jesús Murgui, recibía numerosas muestras de agradecimiento y despedida en las diferentes vicarías. Así, asistíamos a 2 Eucaristías de Acción de Gracias, una en Orihuela y otra en Alicante.
En Elda, don Jesús presidiría su último acto oficial como obispo con la reapertura de la Capilla de Adoración Perpetua. Una apertura que meses más tarde se sucedería en otras ciudades, como Elche, reflejando así el retorno a la normalidad. Esa vuelta a la normalidad se deja vislumbrar también en la actividad de los diferentes movimientos de nuestra diócesis, que se ponían en marcha recuperando actividades formativas y litúrgicas. Por ejemplo, Hastia Alicante, que celebraba un encuentro con voluntarios y agentes de pastoral en Orihuela. Y también allí nos pedían oraciones para los desplazados, coincidiendo con la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados. Cáritas se sumaba a esta iniciativa y a lo largo del curso movilizaba a toda su red de voluntarios para ayudar a las familias ucranianas que llegaban hasta nuestras tierras huyendo de los horrores de la guerra. Se ayudaba también a los más vulnerables en la zona de conflicto gracias a una campaña de donativos. Y es que, en este curso, hemos podido recuperar de forma completa la mayoría de campañas de nuestra Iglesia, como las del Domund, Manos Unidas, la campaña Nadie Sin Hogar, Infancia Misionera, Pastoral Penitenciaria, el Día de la Iglesia Diocesana, la Fundación San José Obrero y Ayuda a la Iglesia Necesitada. A través de todas ellas, nuestra diócesis ha podido seguir ayudando a los colectivos más vulnerables y se han iniciado también nuevas e interesantes iniciativas sociales, como el proyecto de Cáritas Retextil, que ya dispone de 2 tiendas en nuestra diócesis, una en Elche y otra en Alicante. La actividad ha vuelto también a la cultura y se han celebrado numerosos conciertos en diferentes enclaves de nuestra diócesis, así como publicaciones de libros o inauguraciones en el Museo Diocesano de Arte Sacro, que este año nos han sorprendido con la presentación de un nuevo dibujo atribuido a Perín del Vaga. Una exposición para conmemorar el 25 aniversario del encuentro del Domingo de Resurrección en Orihuela o una muestra dedicada a Salcillo. Igualmente, se ha seguido trabajando para restaurar el patrimonio y hemos podido ver recientemente el retablo de San Cristóbal Mártir, conservado en la antesacristía de la Catedral de Orihuela. Pero sin duda, el hito más relevante para el museo en este curso ha sido la firma de un acuerdo con la Diputación Provincial para abrir próximamente la esperada Sala de Arte Paleocristiano. Otra fecha que queda guardada para la historia de nuestra diócesis es la llegada a nuestras tierras de don José Ignacio Munilla. Fue el 12 de febrero cuando era nombrado oficialmente como obispo de Orihuela Alicante, un día marcado por la alegría y el cariño con el que era recibido desde primera hora de la mañana. A partir de ahí, la diócesis seguía el curso marcado por el calendario pastoral. Fue en estos meses de febrero y marzo cuando varios secretariados y comisiones de nuestra diócesis sacaban a la luz sus proyectos. Así, la Comisión Diocesana para el Diálogo entre la Fe y la Cultura ofrecía un ciclo de conferencias en la sede de la Universidad de Alicante bajo el título «Nunca estás de sobra». La delegación de laicos invitaba al subsecretario del Sínodo de los Obispos, Luis Marín de San Martín, para impartir una charla desde el obispado. Y también en febrero vivíamos una jornada de formación con sanitarios organizada por el Secretariado del Enfermo y el Mayor. Y es que la formación ha sido y es constante. Desde la Comisión Diocesana para la Protección de Menores se ponía en marcha un programa formativo para la prevención y actuación contra los abusos. Un programa que a lo largo del curso se ha impartido en colegios y entidades diocesanas siguiendo las orientaciones del Papa Francisco. La Delegación de Educación también ha ofrecido importantes jornadas formativas a los profesores entre abril y mayo. Por ejemplo, informando sobre la llegada de la nueva ley educativa, reuniendo a los educadores cristianos en su encuentro anual con la Eucaristía inicial y una conferencia posterior con la presencia de Begoña Ruiz Pereda, escritora y experta en pastoral familiar, que próximamente ofrecerá también unos cursos centrados en afectividad y sexualidad. Ya en marzo se celebraba otro de los grandes acontecimientos del curso, el Simposio de Familia y Vida, que reunía a prestigiosos ponentes durante 2 días en la Universidad de Alicante, resultando todo un éxito de participación a todos los niveles. Además de este multitudinario encuentro, la segunda parte del curso nos ha dejado muchos momentos de hermanamiento y de vida en comunidad, como el encuentro de trabajadoras y trabajadores cristianos, celebrado en Callosa del Segura. En muchas de estas jornadas ha estado presente nuestro obispo, don José Ignacio, que ha podido conocer así diferentes realidades con mayor profundidad. Por ejemplo, en el encuentro diocesano de catequistas, en el tramo final del Sínodo Diocesano de Jóvenes, en el Litio Fest, celebrado en Sax,
la cita con las comunidades neocatecumenales, la jornada con el Instituto Secular Ignis Ardens y el encuentro con los monaguillos en el seminario. También allí, semanas más tarde, se celebraba el Día del Clero, con una gran representación sacerdotal de nuestra iglesia local. Un día señalado para recordar la importancia del seminario, como también lo hizo la campaña del Día del Seminario, que este año tenía como lema «Sacerdotes, al servicio de una iglesia en camino». Otra de las campañas importantes que se recuperaba en plena cuaresma era la de la limosna penitencial, que ponía en marcha la Comisión Diocesana de Acción Social y Caritativa para actuar en dos obras sociales con lo recaudado en las parroquias. En el mes de abril volvía la celebración de la Semana Santa a las calles y de nuevo pudimos ver a nuestro obispo participando en numerosos actos, primero con los más pequeños en las procesiones escolares, después portando su palma en el Domingo de Ramos de Orihuela y el Domingo de Resurrección, disfrutando con las aleluyas de Elche. También presidía la primera misa crismal como obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante desde la concatedral de San Nicolás y su primera peregrina a la Santa Faz, en la que pudo comprobar la devoción de los alicantinos por la Faz Divina. Una devoción que también mostraron más de 2.000 niños que participaban este año en la peregrinación infantil. Un curso cargado de primeras veces, de despedidas y de emocionados reencuentros. Y ahora, con la llegada de junio, se abre un nuevo horizonte marcado por los objetivos pastorales que muestran los pasos a seguir en un nuevo curso cargado de labor evangelizadora. El Papa ha criticado la obsesión por mantenerse jóvenes de la sociedad actual. El pontífice ha defendido la belleza de la vejez durante la audiencia general de este miércoles desde la Plaza de San Pedro. Tras saludar a los fieles, el obispo de Roma se ayudó de un bastón para llegar hasta el altar y, continuando su catequesis sobre la vejez, el pontífice habló de su perplejidad ante los cada vez más frecuentes intentos de borrar la huella de los años. Alimentar el mito de la eterna giovinezza. E si fa tanto per riavere questa giovinezza sempre, ma tanti, tanti trucchi, tanti interventi chirurgici per apparire giovani. Mi viene in mente le parole di una saggia attrice italiana, la Magnani, quando le hanno detto che dovevano togliere le rughe. E le dice, no, non toccarle, tanti anni ho avuto per averne, non toccarle. Toccarle per diventare giovani, ma giovani di faccia. Quello che interessa è tutta la personalità, quello che interessa è il cuore. E il cuore rimane con quella giovinezza del vino buono, che quanto più invecchia più buono è. El Santo Padre dijo que los ancianos tienen una belleza que se debe apreciar. Para conseguirlo, recomendó observar su ternura. Yo vorrei sottolineare questa parola, la tenerezza dei vecchi. Guardate un nonno, una nonna, come guardano i nipoti, come carezzano i nipoti. Quella tenerezza, libera da ogni prova umana, che ha vinto le prove umane, è capace di dare gratuitamente l'amore, la vicinanza amorosa di uno per gli altri. E assomiglia tanto, ma assomiglia non dirò, ma apre la porta a capire la tenerezza di Dio. El Papa lamentò che hoy en día la vejez se desprecie, dijo che non è il fin, sino tutto lo contrario. Quando noi pensiamo alla vecchiaia così, poi diciamo, come mai questa cultura dello scarto decide di scartare i vecchi perché non sono utili? I vecchi sono i messaggeri del futuro, i vecchi sono i messaggeri della tenerezza, i vecchi sono i messaggeri della saggezza di una vita vissuta. Andiamo avanti e guardiamo i vecchi. Grazie.
Esta memoria del año 2021-2022 ha ocupado prácticamente la totalidad de nuestro programa de hoy, pero no queremos marcharnos sin contaros algunas noticias más que han ocurrido en nuestra diócesis, como la clausura del Sínodo Diocesano de Jóvenes, que tenía lugar también el sábado 4 de junio. Nuestras cámaras estuvieron allí y queremos mostraros un breve resumen de lo que le contaron los jóvenes a nuestro obispo, don José Ignacio Munilla. Os dejamos con este reportaje y nos despedimos. Hasta la próxima semana. Será dentro de 7 días cuando volvamos a vernos al otro lado de la pantalla. Hasta entonces, sed felices y cuidaos mucho. Vivir sin límites, de forma cómoda, sin cargas de ningún tipo. Es el retrato de la sociedad de hoy, una sociedad en la que hay personas descartables. Porque ya ha pasado su tiempo, porque no son productivos, porque ya no sirven. Es el aislamiento de los mayores, un descarte que acaba mutilando a la misma familia, la empobrece. Se priva a los jóvenes del contacto con sus raíces, con el origen de lo que son, de sus valores y de su fe. Son palabras del Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, contundentes, serias. ¿Qué hacemos nosotros para cambiarlo? La Iglesia se pone en camino, tiende su mano para acompañar, para cuidar, porque nuestros mayores son fuente de consejos, de experiencia y de conocimiento. Por honrar a nuestros padres es palabra de Dios, y porque respetar a nuestros mayores es respetarnos a nosotros mismos. Los jóvenes de nuestra diócesis cierran ya su camino sinodal y lo han hecho de forma oficial en la víspera de Pentecostés, presentando las conclusiones del proceso sinodal a nuestro obispo, don José Ignacio Munilla. ¿Y queréis saber qué piden los jóvenes? Pues lo podemos resumir en 3 palabras: acompañamiento, escucha y formación. Que los jóvenes pedimos acompañamiento, también pedimos que haya agentes de pastoral formados en acompañamiento que puedan acompañar y también pedimos sobre todo formación y lugares donde podamos ser formados. Y ante estas peticiones, respuestas, las del obispo diocesano, don José Ignacio Munilla, que prometió tener muy presentes a los jóvenes en el próximo curso, pero también les hizo una petición. Vale, vamos a ver ese acompañamiento, esa escucha, esa formación, cómo la hacemos, pero al mismo tiempo tú ve, entrégate, sirve, porque también forma parte de la manera en la que uno es acompañado, siendo tú acompañante de quienes sean llamados y convocados, ¿no? Estas conclusiones se presentaban en un acogedor encuentro que se celebraba al aire libre con un ambiente distendido, en el que también se daba paso a un café teológico sobre la fe y la salud mental a cargo de Juan Antonio, consiliario de Acción Católica General. Con esta actividad se daba por cerrado el camino sinodal. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, después de la clausura del sínodo con nuestro obispo, toca seguir caminando, ¿no? Esto ha sido como un hito importante y ahora pues el intentar responder a lo que los jóvenes nos piden. En primer lugar, pues también una mayor coordinación por parte de los sacerdotes. Vamos a empezar ya este mismo mes de junio a reunir una mesa de sacerdotal para la pastoral juvenil. También, como bien anunció nuestro obispo en la presentación del Plan Diocesano de Pastoral, va a haber una formación específica para el acompañamiento y también pues esa gran tarea de hacer llegar a cuantos más jóvenes mejor la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Y durante estos 2 años lo que sí que he visto es pues crecer, ¿no?, a los chicos y a las chicas que han estado más vinculados, ¿no?, esa experiencia de fe, esa pertenencia de la Iglesia, ese deseo de compartir el Evangelio con otros jóvenes, ese crecer en comunión, el reconocer unas realidades que a veces pues iban cada una por su lado, y es muy bonito, ¿no? Un bonito camino de 2 años de recorrido que ha incluido vigilias, fórums o encuentros, actividades que han abierto nuevos senderos y han ayudado a los jóvenes a afianzar su paso dentro de nuestra diócesis.